Estamos con Gonzalo y Daniel después de lo que ha sido pues la procesión hasta la ermita de la Muela en un día y una jornada calurosa, ¿no? Además en estas horas centrales. ¿Qué tal, Gonzalo? Estamos ¿cómo bien, lo habéis bien, vivido? Bastante bien. Hombre, hace calor obviamente, cuesta un poquito subir arriba, pero bueno, esto se hace con orgullo y es la tradición del pueblo, así que año tras año a seguir, a hacerlo como sea. La indumentaria tradicional es buena en invierno, sobre todo porque abriga, pero ahora en esta época, cuando empieza a pegar el calor, pues uno lo nota, ¿no? También, Daniel. Sí, sí, porque bailamos el día 26 de diciembre, que igual hace 4 o 5 grados, y en la Muela, que te puede hacer hoy que ahora 25. O sea que sí, sí, es un poco. Pero bueno, más o menos, yo no sé, tiene así una cosa un poco térmica que te hace. Vamos, lo llevas bien, aunque la temperatura que haga. O sea que la podemos promocionar, ¿no? Como, sí, 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 como sí. Prenda de abrigo y de verano y de invierno. Refrigeración. Sí, sí, sí. Efectivamente, sí. Y no cambiamos el baile además, hacemos el mismo. Ya teníamos ganas, ¿no, Gonzalo? Después de 3 años, Pues sí, la verdad es que volver a revivir la tradición, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, con todo el mundo, ¿no? Obviamente, después de 2-3 años así parados, pues ahora todo el mundo tiene ganas de cualquier cosa y sobre todo que sea una celebración. Así que sí, en nuestro caso, los castrillenses, pues obviamente muchas ganas de celebrar nuestra fiesta, a la santa y, bueno, pues vestirnos con el traje regional, que es lo que nos gusta y nos hace ilusión y disfrutarlo. Y hoy nos ha salido buen día además, así que, pues genial, muy contentos. Llevamos tiempo, ¿no?, ya haciéndolo. ¿Vosotros cómo empezasteis? Pues, bueno, todos empezamos yo creo de niños. No sé, por aquí habrás visto chavales que igual todavía no bailan y tal, con cuatro años, sí, los más pequeños igual 3 años. Y ya pues eso, como las tradiciones, ¿no? Así por un poco de por contagio, pues vas viendo a los mayores y empiezas a bailar y es la forma también de hacer comunidad y de mantener así la estela con los de antes y con los de después. Una vez que empiezas ya no lo puedes dejar, ¿no? Hay algo, hay un gusanillo siempre que dice, bueno, si... Sí, así es. Si no lo hago parece que me falta algo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, una vez que empiezas, al final esto es un pueblo pequeño y todas las 4 cosas que hacemos pues las vives como algo tuyo, personal, y esto al final, bueno, pues es una tradición que, como ha dicho Daniel, pues se transmite de generación en generación. Al final, pues obviamente yo empecé, pues obviamente por mi madre, y pues una vez que empiezas a vestirte con el traje regional y bailar a la santa, pues ya sigues, obviamente, pues ya toda la vida, y así, y los padres a los hijos, y los hijos a los nietos, y ya para siempre, claro. Castrillo es uno de los ejemplos de los pueblos donde conservan buena parte de estas tradiciones, ¿no? Esto, pues, no se hace sin esfuerzo, ¿no? Hay que estar ahí, ¿no? Tiempo, sí. Como dices tú, de los chavales que lo vayan viendo, ¿no? Sí, luego hay gente que... luego no se despeguen también. Claro, claro, claro. Y hay gente que también tira, o sea, vamos, nuestras madres, por ejemplo, siempre han sido gente que ha tirado mucho del carro también del mantener esas tradiciones. O sea, que siempre tienes a gente especial que es un ejemplo y que empuja más que otros. Estamos luchando contra la despoblación, ¿no? Que los pueblos pues no se nos queden sin gente, pero Gonzalo, a veces nos cuesta, ¿no? ¿Qué hacemos para que esto pueda seguir teniendo vida, ¿no? Pues es complicado, la verdad. Yo ojalá tuviera una idea mágica, pero no la tengo, no creo que la haya, y al final lo único que queda, yo creo, es que los que somos de los pueblos pequeños, pues seguir viniendo, disfrutarlo, venir lo más posible, obviamente, y al final que pues que todo el mundo posible pues involucre lo más posible en las festividades y en hasta todas las actividades que haya en los pueblos de como Castrillo o cualquier pueblo de la zona, que al final estamos todos en el mismo barco. O sea que, y como ha dicho Dani, pues se nota mucho y se agradece mucho pues a esa gente especial pues que año tras año y día tras día pues hacen más esfuerzo. Al final nosotros igual hacemos bastante, pero pues, la madre de Dani, por ejemplo, y mi madre solía hacer, pues estaban involucradas totalmente y entonces esa gente que tira del carro ayuda mucho al resto a que sigan también, ¿no? Y ahí sí, granito de arena, granito de arena. ¿Con qué os quedáis de este día, Daniel? Ahora el baile, luego pues la caldereta, ¿no? Claro. Sí, sí, el ambiente por la noche. El ambiente por la tarde, luego la verbena, que además va a ser la primera, eso, en tres años y nada, hasta que pete la maquinaria. Ya ayer salimos un ratito bien para el toro picado hace mejor faena. Y nada, así que eso, voy hasta que... A seguir festejando.
Nada, que lo disfrutéis, Gonzalo, Daniel, muchas gracias y a seguir haciendo que la tradición de la muela pues esté ahí, ¿no? Que no se pierda, es más, que se pueda revitalizar incluso, ¿no? Así es, muchas gracias, nada, gracias a vosotros. Con Galo Contreras, en este día especial para Castillo de la Reina con su alcalde. ¿Qué tal, Galo? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues estamos aquí en un día que hace muy bueno en todos los sentidos. Hay muchísima gente que nos está acompañando en este día y muchos castrillenses que han vuelto al pueblo pues para celebrar la romería de Santana. Ya teníamos ganas, ¿eh? Teníamos muchísimas ganas prácticamente porque llevamos 2 años entre unas cosas y otras pues que no nos han podido dejar hacer nada y bueno, pues ya podemos hacer cosas y disfrutar de la fiesta de nuestros pueblos y de nuestras gentes. Aunque ha pasado este tiempo, hemos visto todo igual o mejor incluso, ¿no? La gente con mucha devoción. Sí, sí, sobre todo ayer por la tarde estaba Castrillo lleno de gente, ha venido muchísima gente porque, pues eso, la gente tiene ganas y sobre todo, y lo que dices también, pues de colaborar en cualquier cosa, pues la gente se apunta y está muy bien. Claro, aquí es una mañana completa, ¿no? Desde que se sube a la ermita, la misa en la ermita, bajar, sí, ¿no? La procesión que se sube, se baja, luego se hace la bendición de los campos, ahora han sido las jotas aquí en la plaza del ayuntamiento y bueno, pues es una jornada completa, luego aparte con el tema de la caldereta, la pelota, verbenas y todo. Así bueno, que todo lo que se puede pedir a un sí día de fiesta, ya porque no hay más horas, ¿no? No hay más horas, no. La verdad es que es un punto de encuentro también, porque aprovecha gente que, pues desde a lo mejor desde el invierno, ¿no? Bueno, las Navidades. Efectivamente, mucha gente y sobre todo la gente que está más lejana a Castrillo, pues bueno, pues ya este fin de semana cuando cae la muela, pues siempre intenta venir. Y bueno, pues al final nos reunimos entre amigos, familia y eso es lo bonito de la fiesta y ya está. El alcalde siempre está dando vueltas a proyectos, a temas municipales, ¿no? Para sacar adelante, Galo, ¿no? Y sí, que esto no pare, ¿eh? A ver cómo viene el futuro. Nos queda un año de legislatura y bueno, pues se hará lo que se pueda hacer y vamos a ver lo que pasa. Vamos a tener el primer verano con la presa de los Vados pues prácticamente llena, ¿no? Que sí puede ser un incentivo turístico, Galo. Sí, lo que pasa que el problema que veo yo es que, bueno, cuando se firmó el convenio por parte de la Junta de Ledanías, la de que Castrillo es miembro, pues ahora se ve que para cualquier cosa la Junta de Ledanías tiene que solicitar permiso a la Confederación. Y aún y todo, la Junta de Ledanías se haría responsable si sucede algún percance. Entonces, eso hay que estudiarlo bien porque, claro, al final sí bastantes problemas tenemos en Ledanías por el tema de la gestión del monte y tal, como para meternos ya en otros temas. Eso tiene que quedar claro porque luego pasan las cosas y es cuando nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Vamos a ver si esto, la Confederación aquí tiene que echar el resto también, eso ¿no? Es. Para, de alguna manera, pues dar un mejor servicio a estos pueblos de aquí. Pues Galo, que pases un buen día, ¿eh? Vale, muchísimas gracias con tus vecinos por venir, por acercaros aquí a Castrillo, en un fin de semana muy completo en toda la comarca. Entonces, pues muchísimas gracias y eso, lo pasaremos lo mejor posible. Sin duda, no lo dudamos. Gracias.